Bueno, estamos de vuelta con el torneo online NBA 2K20 Blinking the House. Y ahora vamos a tener el enfrentamiento de Aero RD contra Gigi RD. Así que para Iván Ramos, profe Deportes, y Melvin José Bejarán, es un placer tenerles aquí. En otro partido que debe ser duro con estos rivales que han ganado con facilidad, podemos decir, sus enfrentamientos anteriores antes de llegar a esta fase. Así es, Melvin, ya todo aquí, de aquí en adelante, todo el que ha ido avanzando tiene opción de llevarse el premio principal. Han dado buenas muestras los que han ido avanzando, lo que es de suponer que cuando ya se enfrenten jugadores que han tenido muy buena participación, pues vamos a tener duelos totalmente reñidos y de muy alto nivel, como han sido las muestras que ellos han estado ofreciendo. Inmediatamente GGRD está haciendo cambios en su estrategia tras el salto al centro. Tiene la posesión los Lakers de Los Ángeles. Apelando a los jugadores de este torneo, a los que quizás son los equipos más fuertes en términos de jugadores principales. Tuve los ratings de LeBron James y Anthony Davis entre los mejores de todos los jugadores de este juego. Y al igual Giannis Antetokounmpo de los Bucks de Milwaukee. Ahí está Avery Bradley con el balón. La pantalla alta de Anthony Davis. Jabal McGee. Amague. Subió Jabal y falló. Rebota Middleton en el ataque. Ahora los Bucks de Milwaukee. Antetokounmpo, que es el que tiene todos los toques de los Bucks de Milwaukee. El amague. Otro amague. Puso a volar a LeBron. Y ahí están los primeros dos para Giannis Antetokounmpo y Milwaukee. Profe, ¿qué nos puede decir de Giannis Antetokounmpo? Bueno, excelente jugador. Es el principal, Giannis Antetokounmpo, originario de la ciudad griega de Pisa. Giannis Antetokounmpo, ese jugador... Espera, un momentico. De la ciudad griega de... Pisa. Okay. Pronuncie el apellido para yo entonces manejarlo mejor. Usted que domina bien el idioma inglés. ¿Cómo es que se pronuncia el apellido? Giannis Antetokounmpo. Déjeme ver. Ahí está Giannis Antetokounmpo tirando y falló. Por eso falló, pero ese apellido no se pronuncia así. Viene el ataque ahora el equipo de los Lakers. Usted me está engañando. LeBron ahora. El donqueo espectacular de LeBron James. Así los Lakers están ganando 4-2. Ahora y una falta. Ahí está el amigo suyo, Giannis Antetokounmpo. Antetokounmpo. Ok. Ya le escribí. Bueno, parece que LeBron lo va a... balón ahora. Ahí está Avery Bradley hasta abajo con el donqueo. Dos más para los Lakers, que arrancan bien con una ventaja de 6-2. Va a ser importante que para cualquiera de los dos que pueda establecer una ventaja temprano, porque se supone, como decíamos en la previa, que son dos contrincantes ya de nivel, los que han ido avanzando. Y si aquí se establece una ventaja, pues se puede manejar, y sobre todo el agotamiento de los jugadores. Cuidado con Gigi RD, que ha lucido muy bien en sus enfrentamientos de hoy. Y fíjate cómo liquida ahora de larga distancia Anthony Davis y está ganando 9-2 fácil en los primeros 2 minutos de este juego. Bueno. Giannis, en 1-1. Bueno, pisó la línea y otra pérdida de balón para el equipo de Milwaukee. La defensa de los Lakers, muy buena en este comienzo de juego. LeBron James ahora. 1-1 LeBron, la sacó con Morris, Marcus Morris, 2 más para los Lakers. Difícil así con esa defensa permisiva para el equipo de Milwaukee, forzando ante Antetokounmpo. Ahora se le sale, rebote para Morris. LeBron James en 1-1, LeBron llegó al aro y el donqueo de LeBron. Indetenibles los Lakers y tiene que pedir tiempo el equipo de Milwaukee, que no ha lucido para nada bien. LeBron, que había acostumbrado a tener buena segunda mitad, aquí está comenzando, tratando de establecer una ventaja y lo hace de manera indetenible. Y Gigi RD ya está en el chat de Blinky Sports RD preguntando si hay knockouts. Se está burlando de su rival. No, no, él tiene que tener a alguien que le maneja el usuario. Bueno, vamos a decir que ahora mismo es él el que lo está poniendo mientras vienen los ajustes por parte de Aero RD, que está haciendo cambios. Fíjate ahí los cambios que está haciendo, cambios defensivos sobre todo, buscando mejor marcaje sobre los jugadores de los Lakers. Vamos a ver si le resulta la estrategia.
mientras LeBron está excitado, como pudieron ver en sus pantallas. Emocionado. Giannis haciendo las veces de armador ahora para el equipo de Milwaukee. Giannis Antetokounmpo, uno contra uno. Giannis, lo doblaron. Matthews, buen pase con López, una excelente combinación ahora de Milwaukee, consigue dos. Es lo que tiene que hacer, Iván. Claro, eso es lo que tiene que hacer, y sobre todo el equipo de Milwaukee, que tiene buenos tiradores. Morris queda solo de larga distancia, fallado, rebote para Antetokounmpo. Iba a decir, ven con tu combo, el profe deportes me hace daño. Él te engañó. Pues. Sí, ya iba, lo iba a pronunciar mal. Como debe ser, podríamos extenderse en el... Y llegará de... a tener un reporte del profe deportes desde el Staples Center de Los Ángeles. Hay que aprovechar para antes de que le quiten la creencia. Para los que dicen que se acabó temprano el profe deportes. Oíste, bueno, de la falla. Falló otra vez Brook López. Al ladito del aro falló y cometió falta. Una pésima ejecución ahora. Y sigue pasando el tiempo y este equipo de Milwaukee no encuentra ritmo ofensivo. Y puede ser difícil así para avanzar. El pase con Davis y el donqueo espectacular. Bueno, si se da esa combinación temprano de Davis y LeBron, no hay para nadie. Apunte eso por ahí. Pero fíjate lo bien que están cerrando a Giannis Antetokounmpo y tiene que buscar Milwaukee aero más apoyo del resto de la ofensiva del equipo y no centrar todo en Giannis. Atacó Giannis y falló, rebote para Davis. LeBron. Fíjate que los equipos que han perdido, que han utilizado a Milwaukee, ha sido por eso que tú has dicho, Melvin. Se centran solamente en la figura de Giannis. Y eso lo sabe GGRD y está sacando provecho, como también saca provecho a la mala defensa del equipo de los Lakers. Ahí está López, Giannis. Cuando Giannis tenía que tirarle, entonces la pasa. Son malas decisiones tras malas decisiones que está tomando. Danny Green, largo ese triple. Tres más para los Lakers y de 16 la ventaja. ¡Wow! GGRD preguntaba si hay knockout. Bueno, tendremos que revisar las reglas porque hasta ahora... Es una soberana paliza la que le están dando a RRD. Yo me acabo de comer unos nachos con salsa. No debí comérmelo, pero ¿qué esta salsa que le están dando? Ahí la tiene Bledsoe. Llegó hasta el aro y consigue dos puntos con mucha dificultad de Eric Bledsoe. Apenas el tercer disparo de campo de Milwaukee en este primer parcial. LeBron en uno contra uno. La saca con Morris. De larga distancia falló. Y ha tenido suerte Milwaukee. Que no han caído un par de disparos de distancia que han hecho los Lakers solos. De ser así hubiese sido más grande la pela. Pero hemos estado acostumbrados a ver grandes regresos en el transcurso del torneo. Así que vamos a ver si lo puede hacer, en este caso el conjunto de Milwaukee, tratar de emular lo que vimos en ese primer encuentro. Profe, ¿qué le está diciendo el coach, el dirigente de los Milwaukee Bucks a sus jugadores en este momento? Bueno, colega, aquí hay un ambiente pésimo. Me recuerda al señor Melvin, el estratega del equipo dominicano. Está un poco complicado, está un poco cruzado aquí con la directriz. Yo estoy bebiendo agua del dispensador de agua aquí de los jugadores porque esto está... ¡Qué barbaridad! Vamos al ataque ahora del equipo de Milwaukee. Esconde la credencial, que están locos por quitártela ya. No, ya lo está buscando el PR del equipo de los Lakers. Ahí está Danny Green. Green con Bradley de larga distancia. Triple para Bradley ahora. 23-6 los Lakers al frente. Increíble. Sobre todo para un juego ya de esta altura del torneo. Buen tiro ahora con DiVincenzo que lo falla. Tampoco puede seguir fallando esos tiros abiertos porque la paliza será peor. De hecho, en el chat que tenemos, están diciendo Cuéntame. Que este juego es un relajo. Y que a RRD está pasando aquí una vergüenza grande, pero todavía tiene tiempo para reivindicarse. Él la tiene... Lo que están gozando. DiVincenzo. Cuando él ganó el duelo pasado. Middleton, mal pase, se la lleva Avery Bradley a LeBron James. El alley-oop con Anthony Davis, espectacular. Y
Es humillante lo que está pasando con este equipo de Milwaukee, ¿eh? Bueno. Mira, Giannis la pasa solo debajo del aro, ahora consigue el donqueo. Y la verdad es que está presionado, no sabe lo que está haciendo en este momento el equipo de Milwaukee. Marcus Morris, se le sale. Bueno, aquí tengo un breaking news, colega. ¿Tiene un breaking news? Dame ese breaking news mientras llegue este tiro de Middleton que falla, dímelo. Se confirmado, Aero le entregó el control de su consola a un delivery que llegó. No es él que está jugando. Ahí está Morris. LeBron James. Uno contra uno contra Giannis. Aprovecha la pantalla. LeBron hasta el aro. Fácil. Dos más para él. Y hay tiempo de Milwaukee. Parece que se lo va a quitar el control, pro. Sí, llegó ya. Fregó rápido, pero dejó una losa sucia de unos domplines que hicieron. Pero bueno, está demostrando LeBron que en juegos de eliminación o para pasar a una siguiente ronda es el rey. Bueno, y yo creo que Gigi tiene que ser un poquito conservador con el rival y no maltratarlo mucho. Si al medio tiempo la ventaja sigue muy amplia, que no anoten el resto de la mitad, que con el juego de Milwaukee hay garantía de que no lo va a alcanzar. Que se vaya a chatear. Eso es lo que él está haciendo. Dice que está bueno el juego, que no lo quiten. Dice Joel Ledesma que el delivery que se ponga las pilas. Y Milwaukee, vamos a ver si va a cambiar el equipo completo, porque lo que ha puesto en cancha ha sido deprimente. Incluso el mismo Giannis Antetokounmpo no ha estado a la altura. Amenaza bueno. Con quitar, cuidado. Se fue. No. Yo recuerdo dirigente dominicano sacar 5 y meter 5. Sí. Amigo Bollón, cuando dirigió NAC. Bueno, aquí tenemos impresiones por parte del coach de Milwaukee. What's the tragedy by far so now in the game? Yes. Profanar, bueno, dice él que van a apretar con la defensa. Ahí está Giannis ahora incómodo, consigue los puntos y llega a cifra doble en puntos en el segundo cuarto. A la mitad del segundo cuarto llegó a cifras dobles en puntos. Mira cómo dejan a LeBron. Y por suerte no liquidó. Por suerte para Milwaukee. 19 la ventaja, una falta ahora de Anthony Davis. Profe, ¿cómo se dice donkeo en inglés? Donkeo, depende si es de espalda o de frente. Sí, donkeo es un donkeration. Cuando el donkeo es así de frente duro. Y... bueno, el otro sería back donkeration. Eso depende, para que es el inglés que yo domino, es el inglés de Inglaterra, que es un poco diferente al anglosajón que ustedes dominan. Lo aprendiste en el Dallas. Sí, Dallas English School. Quedé debiendo todavía. Debo algo allá. Pues fue, se quemó. Nota, sí. Y Gigi aquí, fíjate que está haciendo algunos cambios, no sé para qué, ganó 26 el primer parcial, está dominando 9-6 el segundo. Dios mío. 9-12 la pizarra. La verdad es que está abusando. Casi se está ganando un bye para la final, si sigue así. Esto es lo que se llama un paseo. Ahí está Caldwell Pope. Disparó y falló. La tiene Milwaukee ahora con Giannis Antetokounmpo. Adelantado el pase con Eric Bledsoe. La mague a Middleton el pase y se le sale del aro. Rebotó Kuzma. Caruso, el amague. Pase ahora con Rondo solo de larga distancia. No. Rebotó Dwight Howard del amague. Pope, rotando muy bien el balón el equipo de los Lakers. Un paso atrás Milwaukee defensivamente. 3 segundos le queda a los Lakers en ataque ahora. En el último segundo, Dwight Howard falló. Rebote ahora para Antetokounmpo. Va Giannis contra el mundo. Giannis, una falta ahora de Caruso. Bueno, y eso es lo que hay que hacer de aquí en adelante. Ya yo lo tiraría todo. Giannis contra el mundo, porque no hay de otra.
Viene Giannis, llegó al aro, le sacaron el balón, Dwight Howard se lo llevó. Una falta ahora de Middleton sobre Rondo. Y Rondo en la línea de tiros libres encesta el primer lance. Descansando LeBron James y Anthony Davis ante esta paliza de los Lakers a Milwaukee. Lo que te apunta a ti, que es una forma de preservar una ya virtual victoria. Cuando ellos lleguen descansados, por más empuje que pueda tener Milwaukee y ellos vuelvan a la cancha, será difícil. Virtual victoria en el segundo cuarto. Bueno, es que la ventaja, fíjense de cuánto es. De 19, la tiene Ilyasova. DiVincenzo. Se acerca DiVincenzo. Robin López falló. DiVincenzo con el rebote subió y dos para él. Milwaukee tiene buenos tiradores en cancha que él pudiese usarlos para tratar de retornar. Forber. Sí, DiVincenzo. El juego de adentro hacia afuera. Y respetando ahora aquí con este tiro de Dwight Howard de larga distancia. Ya tiene DiVincenzo. No, no. Llegó hasta el aro y lo taparon, pero hubo falta de Alex Caruso. Ah, si él se pone a inventar con Howard tirando de distancia, le descuentan poco a poco. Dice Joel Ledesma que ni reviviendo Oscar Robert ni a Karim Abdul-Jabbar remonta al equipo de Milwaukee. Como se lo pongan a los dos en el juego, ese equipo campeón de Milwaukee de los 70. Ni así regresa Milwaukee, dice. Él está de 15. Dwight Howard con el balón. Howard de la mague, subió, falló. Rebotó Howard. Caruso. A Howard. Malísimo. La bola pertenece a Milwaukee. Vienen ahora los Bucks al ataque con George Hill. Hill. Falta sobre él, la falta de Alex Caruso. Y está George Hill en la línea. Un segundo, cuidado, y una décima es lo que, cuidado, le queda a este parcial. Cuidado con Milwaukee si regresa. Esa segunda unidad de los Lakers no está nada productiva. Pero solo 18 puntos, una primera mitad de pésimo, mientras LeBron lanza en el último segundo y se lo pierde. Y así concluye la primera mitad. 31 para los Lakers, 18 para el equipo de Milwaukee. Y profe, háblenos un poquito de la ausencia de Giannis Antetokounmpo en esta primera mitad. Definitivamente, aparentemente, valga la redundancia del mente, no es Giannis, es un hermano que está jugando el día de hoy. Un jugador con muchas limitaciones a la hora de hacer. Melvin, desde el terreno, desde aquí, desde la corte del tabloncillo, logro ver público dominicano presenciando este partido. Público dominicano presenciando el partido. Así, aquí hay un grupo con un letrero grande que dice La Manada Roja. En el Staples Center. En el Staples Center. La Manada Roja, me parece que es un grupo de fanáticos famoso en la República Dominicana, está presente aquí en este partido. Se vive un gran ambiente aquí en el Staples Center, Ciudad de Los Ángeles. Bueno, ese tiro que ustedes acaban de ver refleja cuál ha sido la situación de Milwaukee en este juego. Totalmente. Eso lo describe perfectamente. Un tiro que da en la parte alta del tablero. Profe, yo creo que el marcador se presta para que usted narre un par de jugadas. Seguro. Sí, porque yo sé que usted tiene conocimiento, usted se ha preparado bastante para este momento. Y yo no puedo ser mezquino y tenemos que darle la oportunidad de que narre la jugada a continuación. Adelante, profe. No, yo lo había avisado ahora. Permíteme hacer unos ajustes aquí. Se sigue burlando con el tiro de distancia de Dwight Howard. Vaya haciendo sus ajustes y que va a narrar en breve y falta ahora. Sobre Giannis Antetokounmpo. Y me voy a ir de aquí para subir, porque aquí hay mucha bulla. Voy a subir unos escalones. Me voy a concentrar en este juego. Bueno, cuando ustedes decidan, estoy listo para narrar el partido entre Los Ángeles Lakers y los Milwaukee Bucks. En breve le voy a dar cuando los Lakers tengan el balón para irle facilitando. Mientras vieron el buqueo ahí de LeBron James, la tiene Eric Bledsoe, amague. Pase con Brook López, sale López, driblando mucho el balón, no es su fuerte. Le pasa a Middleton ahora contra LeBron. Middleton, mal pase. Adelante, profe.
Bueno, la tiene LeBron con Dwight Howard, Aliyu to you, Don Keo bestial, y los Lakers pues amplían la ventaja. Pues ya Giannis ante tu copo con la bola, la pierde, desastroso el manejo de bola. Pero el profe deporte es narrador también, y aquí en la crónica deportiva, no se han dado cuenta. Se va a dar nárreme ese tiro libre, profe, nárreme ese tiro libre. Bueno, ante tu compo se presta a lanzar. Se me frizó. Está dando vuelta aquí. Bueno, nájenlo ustedes porque la conexión. Bueno, ya regresó mi conexión. Lanza y encesta. Se presta a hacer el segundo lance. Ahí está el alley-oop con LeBron ahora que consigue el donqueo. 14 puntos tiene LeBron, 37-19 la paliza de los Lakers sobre Milwaukee. Y hay un tiempo pedido. Profe, le hacen algunas recomendaciones. El sencillo RD96 le pide que se pegue más del Wi-Fi del vecino. Él está gozando con su narración. Yo. Eduard Tequi le dice que es un Wi-Fi robado, que tiene que. Que tiene que ponerse las pilas. Y GGRD está anunciando un comeback por parte de su rival. Mientras la ventaja es de 18, vamos a ver si se concreta ese comeback o es una burla más de GGRD sobre su rival. ¡Wow! Y DiVincenzo con el balón. Robin, ese no. Complicado el pase a DiVincenzo, que tiene el balón otra vez. El amague. A Rob López. Disparó de media y consiguió los puntos callándome la boca. Sí, no la mete así en la vida real, solamente en videojuegos. Ahí está Dwight Howard. De larga distancia, te dije que se está burlando. Rebote de Kuzma. Dwight Howard otra vez, de larga distancia, vuelve a fallar. Robo de balón de los Lakers. Busca otro triple ya con Dwight Howard. Claro. LeBron. A Dwight Howard, te lo dije, de larga distancia falló. Oye, me se está burlando como yo no he visto. En otra ocasión. Pon un cassette, hay una grabación que cada vez que él tire de tres, tú vas a decir lo mismo. Falló. Disparó Corbett y consigue el canasto ahora largo, dos puntos. 37-23 el marcador, apenas para 38% tirando Milwaukee. Esto no está sobre 20 por eso que ustedes están viendo ahí en pantalla. Dwight Howard. Por la burla. Burlándose con esos tiros de distancia. LeBron, el amague. LeBron subió. LeBron falló. Robin López a George Hill. Cruzado con DiVincenzo. DiVincenzo amagó. Ahora el equipo de Milwaukee. No, 35 le queda a este parcial. Mal pase. LeBron adelantado con Kyle Kuzma. Atención. Kyle Kuzma incomodísimo. Falló, pero falta el don de DiVincenzo que llevará a Kuzma a la línea de libres. Buen pase y siguen los Lakers produciendo. Bueno, cuestión de tiempo bueno, mientras tanto, pero sí, adelante, profe. Es que están irrespetando a RRD, pidiéndole que se quite para ver el siguiente enfrentamiento, esperando que sea más reñido. Viene con back, dijo GGRD, vamos a ver si es verdad. Crean en él. Ahí está la falta ahora sobre Avery Bradley. Profe, ¿cómo está la venta de comestibles en el Staples Center? ¿Qué se puede conseguir esa afición que asiste a esa cancha tan prestigiosa? Perdimos, profe. Otro, señores. No perdimos, ya se le terminó el Wi-Fi o lo sacaron de la cancha. Lo sacaron de la cancha al profe Deportes, ya le quitaron la credencial, ha pagado el precio por beber. De la bebida que está disponible para los Milwaukee Bucks. Y por estar en lugares donde no debe estar con esa acreditación. Bueno. Sí, son estrictos. Se le terminó el Wi-Fi al profe Deportes. ¡Qué barbaridad! Está escribiéndonos desde fuera del Staples, pidiendo que lo ayudemos a entrar. Giannis ahora alto, consigue 2 y de 16 la ventaja. Solo 5 de 12 van Giannis en este juego. Bueno, ha estado bien contenido y sobre todo por la estrategia de juego del equipo de los Lakers. Muchos puntos en contraataque.
y la defensa férrea para él en la zona pintada. Oye, pero le están pidiendo a RRD que abandone, pero mucho en el chat lo está pidiendo Moes 0707, Chalas Aristide también. Bueno, es que por más corrida que hace Milwaukee, el partido siempre está de más de 15. Y Milwaukee hace corrida, pero una corrida de dos puntos, tú quieres decir, porque más de ahí no han hecho. Ha hecho algo, bueno, creo que hicieron ya cuatro consecutivos y aún así el partido seguía de 16. Se puso de 21 con este triple de Anthony Davis. Si Jared Dudley está en la cancha por el equipo de los Lakers, falla. Oye, no, pero es verdad que se... Jared Dudley. Sí, se está burlando. Dos puntos de Kuzma, espectacular. Ahora recibe falta. E irá a la línea de tiros libres con 12.4 segundos en este tercer parcial. El hashtag es Aero Abandona. No se sorprenda. No se sorprenda si a Aero le pasa como el profe de deporte con el internet. Hay unos morenos con unos sombreros listos ahí en el Staples Center para el final del partido. No sabemos qué están buscando en cancha. Y Yasova dispara y falla. Así concluye el tercer parcial. Paliza de los Lakers en este momento sobre los Bucks de Milwaukee. Ya tenemos al profe deportes. Así es, colega. Así es. Estamos de vuelta por acá. ¿Qué eso pasó, profe? ¿Le quitaron la acreditación? Bueno, bajaron como 6 policías, colega, y me preguntaron, what's your name? Yo le dije, Melvin Bejarán, y me dejaron en paz. Aparentemente, el señor Bejarán tiene relaciones aquí en el estadio Staples Center. Pero todo me va bien, a quitar ¿sabes? La mía después pensando que soy yo. Usted me mete en problemas. Ahí está Giannis con el balón. Qué bien, cierra la defensa de los Lakers, complicando a Milwaukee. Pero tiene 25 puntos. Brook López consigue 2 en la cara de Kyle Kuzma. Así que esto es cuestión de trámites, señores, ya para finalizar. No hay mucho que analizar en este juego. Eso como dice Melvin, esto es cuestión de trámites. Y a RSD cuenta apoyo de Mr. Toon 25, que dice, pero ¿cuál es el afán de que abandone? Déjenlo que aguante con orgullo. Bueno, está aguantando aquí una soberana paliza. Fíjate cómo yo no sé si con orgullo. Con el balón. Yo no sé si con orgullo, pero la está aguantando. Jared Dudley amagando, disparó. Jared Dudley falló, rebote para Brook López. Anthony Davis la robó y el donqueo de Davis. 53-27 el marcador, profe. Ayúdeme con la narración porque es que hay una paliza muy grande y su público en el chat de Blinky Sports RD lo quieren escuchar. Así es, colega, me pregunta la persona en Twitter de que estos juegos, ¿dónde lo están banqueando? Para poder hacer su jugadita, si ustedes saben. No sé, pero el desempeño del partido indica que las líneas antes de comenzar el juego tenían a GDRD con más 15 para ganar el juego. Más 15. Ahí, era más Badón. 15. Era Badón. Sí, ahí, era Badón. Era Badón. Macho. Ah, macho que se dice. Sí, en las bancas. Bueno, un partido sumamente abierto, propicio el momento para que entre yo en el tiempo basura. Pero nada, hay que hacer. Y a continuación vamos a tener a Gold Sniper contra Beast Mode 18. Ese es el enfrentamiento que vamos a tener luego de esta paliza. Profe, ¿usted cerraría la puerta de la nevera en este partido o ve alguna posibilidad? Otra vez se fue el wifi del profe. ¡Qué barbaridad, Iván! Bueno. Otra falla Middleton aquí al ataque de los Lakers ahora. 53-27 el marcador. Anthony Davis. El amague. Anthony Davis. LeBron James. No, ese es Dwight Howard. Pase con Jared Dudley complicado. Anthony Davis a Dwight Howard. De 2 el tiro largo y lo falló. Rebote para Giannis. 3-24 es lo que le queda a este juego, a esta paliza. Cruzado el pase con Korver. Falta ahora de Jared Dudley. Jared Dudley se parece a Porky en la película Space Jam. Idéntico. Mientras ahí la tiene Milwaukee ahora con Middleton a Giannis. Es que no sabe lo que está haciendo, ni siquiera. Ahí está el robo de balón, el pase adelantado. El Ali, de Kentavious Caldwell-Pope con Anthony Davis. Señores,
Carlos, el Pop parece un jugador en esta sim. Consigue dos aquí, Giannis. De la falta de Dwight Howard. Completa el triple antigua. Giannis Antetokounmpo de 25 la ventaja. Viene al ataque el equipo de los Lakers con Kentavious Caldwell-Pope. Mientras esperamos al profe deportes para el reporte final, la tiene Milwaukee. Matthews. Bledsoe. Matthews queda solo, largo su tiro, lo falla. Difícil se le ha hecho al equipo de Milwaukee encestar ese tiro de distancia, Iván. Bueno, no solamente en este partido, sino en partidos anteriores se le ha hecho difícil, y en el que más contaba, que era este, todavía más. Bueno, es que recuerden que estamos jugando en Hall of Fame y el release tiene que ser lo más perfecto posible para conseguir los puntos. El pase con Davis, que consigue dos puntos fáciles. Inexistente la defensa de Milwaukee en este juego, inexistente. Yo creo que dímelo. Sí, repítelo al público con quién se va a enfrentar el ganador. Te voy a confirmar el siguiente enfrentamiento, que es lo que... Más bien el siguiente enfrentamiento. Gold Sniper contra Beast Mode 18. Ese es el próximo enfrentamiento que vamos a tener disponible para ustedes. Ahí está de 29 la ventaja, Milwaukee con el balón. Wes Matthews. A Chris Middleton. Middleton defendido por Howard. Trata de escaparse Middleton. Le tiró en la cara a Dwight Howard y lo falla. Rebote para Anthony Davis. Sigue limpiando los tableros. Middleton no ha anotado todavía en el juego. Howard vuelve a fallar. Bueno, está igual que Howard. Con los tiros de distancia. Giannis. Amague. A Korver. Largo. Y consigue tres. Cal Korver en el catch and shoot. Fue dos, pisó la línea. 59-32 la pizarra, 1-10 por jugar. Y sigue burlándose con Howard y finalmente cae el disparo de larga distancia de Dwight Howard. Fíjate cómo se están cayendo ahora los jugadores. No, esto es una burla. ¿Tú te fijaste lo que está pasando con los jugadores? ¿Cuántos intentos hizo antes de meter ese? Como cuatro, ¿verdad? 37 intentos, y ahí cae el primero. Pero tú viste lo que hicieron los jugadores de los Lakers ahora, cómo comenzaron a caerse uno y otro. Fíjate cuando Milwaukee reciba. Celebrando. Sí, celebrando. Rebote para Anthony Davis. Ahí la tiene LeBron ahora. LeBron James. Falta sobre él. La falta es de Eric Bledsoe. De 30 la ventaja. Esta es la paliza más grande que hemos visto en lo que se ha estado transmitiendo. Hubo una grande, 60 y pico a 30 y pico también. Pero ya en esta instancia donde ya están cerca los jugadores del premio grande, pues esta es más significativa, diría yo. Dos para LeBron James, 64-32 arriba los Lakers. Ya no es Aero RD, dice Samil Rey, que ahora es Aeropack, no Aeropack. Hermano, lo han empacado como, como un regalito para despacharlo en este torneo. Y LeBron ahora espectacular, consigue el donqueo. De 32 la diferencia. Bueno, de aero bajo motoconcho. No, pero ya la recomendación con Milwaukee es que congele el balón en las próximas posesiones y sí, hombre, se rinda. Es una tremenda paliza lo que le han dado aquí. Estamos ya con los últimos 25 segundos del juego. 69-34. IGRD, pues avanzando a la siguiente fase. Con este triunfo fácil sobre Aero RD y el equipo de Milwaukee ante Antetokounmpo, ahora consigue el triple del honor. Pero ya aquí no hay nada que hacer, Iván. Partidazo para los Lakers. Y mira, crédito, otra vez castigando de distancia. Crédito. Mira la celebración de los jugadores. Mira cómo comienzan a caerse todos. Coquilla en la barriga, parece que le hicieron. Final del partido, 72-37, la paliza más grande que hemos presenciado hasta este momento en el torneo de hoy. Así que Gigi RD está avanzando la siguiente ronda y Aero RD quedándose entonces fuera de circulación. Antes de
hacer una pausa. Iván, ¿algo que quieras decir? Bueno, mijo, crédito al ganador. Creo que desde el inicio de partido trazó la pauta. Y creo que lo que más importó para él fue la diversión que él tuvo, porque se estuvo burlando el partido entero. Pues vamos a la pausa ahora. En breve continuaremos con el siguiente enfrentamiento. Nosotros volvemos en breve. Este es el torneo online NBA 2K20, Blinking the House.